En esta nueva producción, el título se llama No Era Solo Un Sueño. ¿Cómo se realizó el sueño de este disco? Bueno, yendo para atrás, para el 1994, escribí una canción esa, No Era Solo Un Sueño, que habla de una pesadilla que tuve, de los postreros tiempos. Es una canción que influenció a muchas personas la primera vez que la saqué. También no era solo un sueño porque para mí esto es un sueño realidad. Para mí esto es un logro bien grande hacer este disco y poder llevarlo a Latinoamérica y por todo el mundo. Y no van a gloriarme, pero para llevar la gloria de Cristo y el reino de Cristo a través de esta música y este género que atrae a millones de personas.